La primera, la reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, esta reestructuración que ha planteado el gobernador Javier May Rodríguez, y pues para que cuando él ya ingrese ya tenga pues obviamente el marco jurídico de esta nueva ley, de lo que él ya había estipulado, la disminución de 16 secretarías a 14, el tema de las subsecretarías, que se eliminaron muchas. La segunda de ellas, sin duda, será la reforma de la ley orgánica de los municipios para la elección de los delegados, que el pueblo sea quien decida. Y yo creo que más o menos para esa fecha ya estará lista la reforma al Poder Judicial, que será, pues obviamente, ratificada aquí en el Congreso del Estado de Tabasco. Y tendremos 6 meses, pero pues obviamente no queremos ocupar tanto tiempo, queremos homologar la reforma al Poder Judicial del Estado. Entonces hay bastante trabajo entrando en esta 65 legislatura.